tema de continuidad. Entonces, para retomar un poquito el tema, ¿qué fue lo que estuvimos trabajando en la clase anterior? Vimos la definición de continuidad en un punto. ¿Qué más vimos? Continuidad en un intervalo cerrado y habíamos visto, perdón, abierto y luego continuidad en un intervalo cerrado. Además, habíamos hablado un poco de los tipos de discontinuidades que encontrábamos, ¿verdad? Habíamos dicho que continuidad en un punto, ¿qué significaba? Significaba que si yo tenía aquí un punto C y tenía aquí la imagen de ese punto F de C, decíamos F, quiero partir de allí, es continua en C, ¿cuándo? O esto implicaba qué cosa, que el límite cuando X tiende a C de la función debía ser igual a F de C. ¿Cómo lo decíamos de manera rigurosa? ¿Cómo se lograba hacer la definición? ¿Qué significaba esto? Esto era cierto cuando, sí, solo sí, ¿verdad? Para todo entorno, decíamos, ¿de quién? De F de C con un radio epsilon, debía existir un entorno en C, ¿verdad? Con radio delta de epsilon, tal que si X pertenece al entorno de C delta, entonces F de X debía pertenecer al entorno centrado en F de C y radio epsilon. Así, ¿verdad? Y habíamos dicho que esto era equivalente a decir ¿qué cosa? Que para todo epsilon mayor que cero existe un delta de epsilon mayor que cero, tal que deba cumplirse que si x menos c es menor que delta y mayor que cero, perdón, ¿qué habíamos dicho de este mayor que cero? Que ya no iba, ¿verdad? Porque ya no hablaba del entorno de c, sino además de c. Era el entorno completo, ya no era el entorno reducido. Entonces iba a pasar que f de x menos, ya no iba l aquí, sino f de c. Entonces, eso, y con esta definición estuvimos trabajando. Esa es la definición formal de continuidad. Habíamos dicho qué cosas además con la continuidad. Habíamos dicho que habían discontinuidades evitables, ¿verdad? Y habíamos trabajado con algunos ejemplos. Solo para retomar ese concepto, si yo le pongo una función como esta, ¿qué sabemos de esa función? ¿Es continuo o no es continuo? De hecho, es una función compuesta. La externa sería la función seno, que es una función continua. Sin embargo, la función interna, que es la función 1 sobre x, ¿no es continua en qué punto? En el cero. Estamos todos de acuerdo en que esa función no existe en cero. Si no existe, no puede ser continuo. Acuérdense que habíamos dicho que esto era equivalente a hablar de tres condiciones. Y esas tres condiciones eran que el límite exista, que la función exista y que además esos dos sean iguales. ¿Qué se resumía? En esta, porque para que sean iguales, decíamos, primero tienen que existir. Pregunto, ya decimos esta función no existe allí, por tanto va a ser discontinua. Pregunto, ¿esa discontinuidad es evitable o no? ¿Es evitable? ¿Cuándo era evitable? Cuando yo podía redefinir a partir de esa función una función que fuese continua. Y habíamos dicho que eso era posible únicamente ¿en qué casos? En los casos en el que el límite existe. Pregunto otra vez, ¿esta discontinuidad es evitable o no? Para eso voy a averiguar qué pasa con qué cosa. Con el límite. ¿Existe el límite? Si el límite existe, la discontinuidad es evitable. Si no existe, decimos que esa discontinuidad no es evitable. Así de sencillo. ¿Te acuerdas? Teníamos el ejemplo del seno de x sobre x. En ese caso dijimos, esa discontinuidad es evitable porque el seno existía. Y de hecho, pero el seno de, el límite existía. De hecho, si definíamos esta función así, esta ya era una función continua. Entonces decíamos que la función seno de x sobre x era una función que tenía una discontinuidad
Evitable. Volvemos a esta. ¿Esa discontinuidad es evitable o no? Tengo que averiguar qué pasa con qué. Con el límite cuando X tiende a cero. ¿Y qué pasaba con ese límite? ¿Existe o no existe? Decíamos, este límite no existe, porque cuando X tiende a cero, esto se me hace infinito y el seno de infinito era oscilatorio. Esto no existe. Ya sabemos que no es continuo en cero, pero además decimos que esa discontinuidad es no evitable. No puedo evitar esa. No hay forma de redefinir la función o a partir de ella definir otra que sea continua. Eso fue lo que estuvimos trabajando en la clase anterior. También quería que revisemos un ejemplo que le puse casi al principio de funciones, ¿no? Y les hago una función bastante interesante. ¿Se acuerda que alguna vez trabajamos esta función? Cuando x es racional, así era, ¿se acuerdan? ¿Qué me pueden decir ustedes acerca de la continuidad de esta función? Si yo le pregunto a usted por la continuidad, si le pregunto que en qué intervalos esta función es continua, para qué puntos es continua, ¿qué me dirían ustedes? O simplemente le digo, analice la continuidad de esta función. Analizamos nosotros qué pasaba con el límite, ¿se acuerdan? Habíamos mencionado que si yo quiero construir una gráfica, era un poquito difícil porque no sé cuál es el número que está al lado de un racional. En todo caso, sabré que entre dos números racionales siempre hay un irracional, ¿no? Por lo menos uno. Entonces, si yo decía el cero sí está aquí, porque como el cero es un número racional, su imagen es cero. Pero luego teníamos puntos así, ¿verdad? Para todos los racionales tenía la recta identidad. Pero esa recta identidad tenía unos agujeritos. Que eran los correspondientes a quién? A los irracionales. Y que esos iban a tener la regla de correspondencia menos x. Vamos a suponer que el punto que pongo aquí es justo el que rellena el de arriba, ¿no? Entonces tenemos algo así. Si yo me pregunto por el límite de esta función en algún punto, en cualquiera de los puntos que tome, diré el límite no existe. ¿Excepto en qué punto? Excepto en el cero. El único punto donde el límite existe es en el x igual a cero. Límite cuando x tiende a cero de f de x, ¿cuánto vale? Existe y es cero. Si nos vamos por la derecha o por la izquierda, eso será cero. ¿Y cuánto vale f de cero? F de cero vale cero. ¿Qué es que podemos ver aquí? El límite existe, la función existe y además son iguales. Por tanto, ¿qué puedo concluir? Que es continuo es cero. En x igual a cero. Entonces, si me piden analizar la continuidad de esta función, ¿qué diremos? Diremos, f es, por tanto, le vamos a poner aquí. Por tanto, f es continua únicamente en x igual a cero. Bueno, decía que también se puede decir que la función es discontinua para todo r, excepto en el cero, tomando la otra definición, la definición complementaria. Entonces, eso es lo que estuvimos trabajando, este concepto de continuidad en la clase anterior. Luego habíamos hablado de que para que una función sea continua, un intervalo abierto debería ser continua en cada uno de los puntos de ese intervalo. De tal manera que si me hablan a mí, por ejemplo, de la función, qué sé yo, tangente de x, y pregunto por la continuidad, pregunto, ¿es continua en cero pi medios? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Verdadero o falso? Si nosotros vemos la función, y sobre todo cuando conozcamos la gráfica de la función, será una buena herramienta esa gráfica, ¿no? La gráfica de la función tangente es así.
Pregunto, ¿es continua en el intervalo 0 pi medios? Sí. De hecho, cualquier punto que ponga usted interior a este intervalo, pues se cumplirá la definición esta de continuidad, ¿no? Yo siempre, si tomo un punto aquí, tendré una imagen y podré tener un entorno que, de tal manera que yo me asegure que para un entorno aquí en el FDC existirá un correspondiente entorno para el C. Entonces, ¿es continuo en este intervalo? Y la respuesta es sí. Pero si me preguntan, ¿es continua en el intervalo cerrado 0 pi medios? ¿Ahí cuándo es continua en el intervalo cerrado? Debe ser continua en el interior, que ya lo es, pero además debe ser continua por la derecha del cero y por la izquierda del pi medios. Para que sea continua por la derecha del cero, decimos debe ocurrir que el límite cuando x tiende a cero por derecha de la función debe ser igual a la función evaluada en cero. Límite cuando x tiende a cero por la derecha de tangente de x, ¿cuánto vale? Tangente de seno sobre coseno. No me sé la tangente, me sé. Y si no, aquí está la gráfica. Así es la del coseno, la de la tangente. Si me aproximo a cero por la derecha, la tangente, ¿vale? ¿Es igual a f de cero? Sí, es continua por derecha del cero. Y debe ser continua por la izquierda del pi medios. Entonces debe ocurrir que el límite cuando x tiende a pi medios por la izquierda debe ser igual a f de pi medios. Bueno, de hecho aquí me voy a dar cuenta que f de pi medios existe. No existe. ¿Y el límite cuánto me da? Infinito. Tampoco existe. Entonces es continua por derecha de cero, pero no es continua por la izquierda del pi medio. ¿Puedo decir que es continuo en el intervalo cerrado? No. ¿Puedo cerrarlo solo en cero y dejar abierto en pi medios? Sí. Entonces, sí ve que es algo fácil de manejar este, hasta allí, ¿no? Este concepto de continuidad. Tal vez hay ciertos casos especiales, que yo les hablaba esto de los puntos aislados, ¿verdad? Si yo defino una función cuyo dominio está formado por puntos aislados, pues siempre será continuo. A pesar de que yo vea saltos allí, ¿verdad? El día de hoy queríamos ir un poquito más allá y habíamos dicho que íbamos a trabajar con los teoremas que están relacionados con continuidad. Hemos inclusive dejado enunciado un teorema, que fue lo último que vimos en la clase anterior, que era el teorema de... ¿De qué? El teorema de la función compuesta. Entonces habíamos dicho que íbamos a trabajar con teoremas. Vamos a retomar entonces a partir de ahí. Esto un poco para resumir la clase anterior, ya vamos a comenzar con los teoremas relacionados a continuidad, con la continuidad. Teorema de composición. Nos habíamos quedado hasta el enunciado de ese teorema. ¿Qué decía ese enunciado? Decía, si f de x es continua en x igual, en x sub 0, ¿no? Y g de u es continua en u sub 0, siendo u sub 0 igual a f de x sub 0, entonces, ¿a cómo les di el enunciado? ¿No les di el enunciado? ¿No les di con esos términos? Es que hay algunas formas de decirlo, pero la idea es la misma. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de una función compuesta. Una función compuesta yo la puedo ver así, ¿no? F o g de x. Siempre que hablamos de una función compuesta sabremos que hay una función que es la externa y otra que es la función interna. ¿De qué queremos hablar en este caso? Queremos hablar acerca de la continuidad de esta función. Si yo tomo un punto cualquiera, ¿no? X sub 0, yo voy a decir, si g es continua, vamos a hablar del c porque siempre hemos estado tomando un valor c. En x igual a c, ¿así? Y f es continua en u, donde u es igual a g
desee, entonces H, que sería mi función compuesta, es continua en U, en C. Ese es un enunciado. Si no le di ese igualito así, tiene que ser alguna forma equivalente. En otras palabras, ¿qué estamos diciendo acerca de la continuidad de esta función compuesta? Lo que le estoy diciendo es que para que esta función H, que es la función compuesta, sea continua, debe ocurrir ¿qué cosa? Hay dos condiciones aquí. Debe ocurrir que la interna debe ser continua en el C que yo tome, pero la externa debe ser continua no en C, sino ¿en quién? En G de C. Cuando estas dos condiciones se cumplen, se va a cumplir también que la función compuesta sea continua. Entonces vamos a demostrar eso. ¿Cómo hacemos la demostración? Siempre que yo quiera hacer una demostración, tengo que ver la forma proposicional que tiene la proposición aquí. En este caso se trata de una, aquí hay un sí y hay un entonces, ¿verdad? Se trata de una condicional. ¿Qué tengo en el antecedente? Tengo dos condiciones. Entonces tengo un P y Q implican un R, si hablamos de la forma proposicional. Entonces yo voy a partir de que estas dos son verdaderas y voy a demostrar que también es verdadera esta. O sea, ¿a dónde debo llegar? ¿Qué es lo que debo demostrar? Por demostrar que H es continuo en C. ¿Cuándo H era continuo en C? Cuando el límite, cuando X tiende a C, de H de X es igual a H de C. Esto es lo que hay que demostrar. Sí, estamos de acuerdo. ¿A partir de dónde? ¿Cuáles son las hipótesis? Hay dos hipótesis. La hipótesis 1, ¿cuál es? La hipótesis 1 es que G es continuo en C. Eso voy a tomarlo como verdadero. Esto de aquí es lo que quiero averiguar. Esto de aquí es una hipótesis. Yo parto del supuesto de que esa hipótesis es verdadera. ¿Qué quiere decir eso? Pues que será cierto que el límite cuando X tiende a C de G de X es igual a G de C. ¿Estamos hasta allí de acuerdo? Sí. ¿Y la hipótesis 2 qué dice? Dice F es continua en U. Eso también voy a suponer que es verdadero. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el límite cuando X tiende a U, ¿de quién? De F de X es igual a F de U, donde U no es cualquier valor. Donde U es G de C. Ya, hasta ahí todos de acuerdo. Estas son mis hipótesis, esa es mi conclusión. Voy a trabajar bajo el supuesto de que las hipótesis son verdaderas. Voy a empezar por esta. ¿Qué implicaba esto? Implicaba que para todo epsilon mayor que cero debe existir un delta. Le vamos a llamar delta 1, porque vamos a aparecer dos deltas por allí. Acuérdense que este epsilon y este de acá son valores positivos y lo que decimos es que este depende de este, ¿no? Tal que cuando X menos estaba con esta, ¿no? Menos U sea menor que delta 1, entonces F de X menos F de U debe ser menor que epsilon. ¿Hasta allí estamos?
Sí. Aquí solamente utilicé la definición de continuidad de la primera. Y voy a usar la misma a continuación. Mire, aquí yo quisiera, solo para evitar y para poder enlazar, ¿no? Voy a cambiarle la variable aquí. Si yo aquí le llamo T, es para hablar de la compuesta, ¿no? Para hablar de la compuesta le voy a llamar a esta, le voy a dar otro nombre, le voy a llamar F de T. Es para poder hacer el enlace, ¿no? Porque luego H, ¿cómo la voy a formar? Acuérdense que para mí H de X, ¿qué es? Es F de G de X. Le voy a dar, solo por trabajar con un nombre, le voy a llamar a G de X T. Para poder verla como una sola variable. Si lo trabajo de esa manera, aquí diríamos F de T, ¿no? Hagamos ese pequeño cambio. Solo por darle un nombre a esa variable. Aquí diríamos que T es G de X. Aquí, de tal modo que aquí me quedaría, ¿qué cosa? Aquí cambiaríamos. Es para poder unir las dos condiciones. ¿Ahí estamos de acuerdo? Aquí también me quedaría F de T. Sí, estamos hasta ahí de acuerdo. Sí, es solo por darle, sí, pero es solo por cambiar el nombre a la variable. Si hablamos de la variable, si hablo de una función f de x y si le cambias por f de t, no estoy diciendo un x igual a un t, pero es para poder enlazar con la de acá, con la compuesta. No estoy haciendo alguna otra cosa sino un cambio del nombre de la variable. Hasta ahí estamos. Sí, podemos hacer eso.